Lautaro, bueno, felicitaciones por el triunfo. Tiro Federal fue un rival muy duro y les costó bastante poder quebrarlo. Sí, fue el partido fue de cambio, sí, estuvimos frente, logramos sacar 10 puntos, se nos acercaban, sacamos una ventaja, se nos acercaban y así fue como siempre palo y palo, siempre parejo y cerramos mejor, aprovechamos mejor creo la ventaja que nos dio el juego y por eso fue malo. Sí, en la primera mitad ustedes en algún momento y de pronto se quedaron sin gol. ¿Qué pasó en ese instante? Creo que dejamos de aprovechar lo que nos estaba dando. Que habíamos hecho unos buenos juegos de pick and roll con la orilla, unos buenos juegos de pase y penetración, y dejamos de aprovechar esa ventaja. Empezamos a jugar un poco más desprolijo, un par de pérdidas de goles rápido y en juego otra vez. ¿Pecaron de ansiedad? ¿Creyeron que realmente el partido lo tenían controlado? No, sí pecamos de ansiedad, sino fue un bajón en el juego. Nos aseguramos en el juego, desaprovechamos las ventajas y eso lo pagamos. ¿Esperaban a un tiro que los complicara tanto, sobre todo en el perímetro, donde los lastimaron bastante con los triples? Sí, ya nos había ganado allá, nos ganó cómodo, si bien sobre el final achicamos un poco la ventaja, pero fue, me parece, más cómodo el partido que nos ganaron ellos, así que estaba medianamente en los planes que nos atacaran, que nos costara y que iba a ser un partido complicado. Después, en el final, tuvieron autoridad, tuvieron temple y carácter como para agarrar y decir: acá estamos nosotros, nuestra casa, y nos vamos a quedar con el triunfo. Me parece que en ese sentido afloró en ustedes esas cualidades. Sí, ajustamos lo que nos había faltado un poco, que era la defensa, que por ahí hemos tenido un par de errores, sobre todo en el tercer cuarto. Ajustamos eso, mejoramos con un par de ataques rápidos, sacamos una ventaja y de ahí más o menos lo supimos ir llevando, manejando el partido. Y también tuvieron más intensidad, me parece. Sí, fue el ajuste en la defensa que se nota que metimos más intensidad. De a poco, decime primero, ¿te gusta Harwell? ¿Cómo lo ves? ¿Va evolucionando en su juego? Yo creo que nos vamos encontrando, digamos. Él llegó sin entrenar prácticamente, le costó y a nosotros nos costaba entender más o menos cuál es su fuerte y de a poquito lo vamos incorporando, vamos empezando a entender cuáles son sus fortalezas, en dónde es más débil y hay que ayudarlo y de a poquito se va a ir acomodando. Se está acercando a la versión de parque que ustedes quieren, que pretende Loterio. Digo por el partido contra San Isidro y el partido de hoy. Sí, por momentos estamos cerca de nuestra idea de juego, de tratar de pasar una bola, jugar un juego fluido. Por momentos nos trabamos un poco, pero de a poquito va saliendo la idea. ¿Les cuesta más cuando salen de Córdoba? ¿O por qué? ¿A qué atribuís a tener buenos juegos acá y de pronto que les cueste la ruta? Son las cuestiones propias de jugar de visitante, por ahí un viaje te hace llegar no en las condiciones que uno espera o pretende de un partido local, también se disminuye la efectividad, los árbitros por ahí son un poquito más localistas, son como las cuestiones lógicas y comunes que uno espera de visitante y hasta ahora no las hemos podido revertir, pero tampoco hemos ligado, porque con el Chavo estuvimos a un punto, con Es cierto. Parque Sur terminamos a 3, 4 puntos y si ganamos dos partidos hoy estamos con récord positivo y dos partidos más local, o sea que no estamos tan mal. Está faltando un poquito de visitantes, sobre todo. Ganar un poquito de visitante permitiría levantarlos en cuanto, no anímicamente, pero sí fortalecerlos en ese sentido. Sí, sobre todo porque si estás más arriba en la tabla, estás más tranquilo, estás más contento y estás más confiado en tu juego, lo que te da obviamente muchas ventajas. Ganar de visitante nos pondría positivo, lo cual nos llevaría para arriba y sería la idea. ¿Es prematuro todavía poder analizar o decir hasta cuál es el techo de parque? Sí, creo que sí, arrancamos mal, nos mejoraron, nos pusimos un poquito más en ritmo, ya no te puedo decir después de ganar dos partidos, sí, estamos para salir campeones, yo creo que no, hay que dejarlo que crezca, de poquito el juego, que nos entendamos bien, que incorporemos al nuevo americano, todo eso va a llevar a que crezcamos más como aquí.